congelan para pelarlos. Los dejas congelados y se van a ir descongelando con el chorro del agua con el que vas a trabajar. ¿Sí? Tienes que trabajar con agua para que la piel del calamar salga fácilmente. Si el calamar estuviera descongelado y lo quieres pelar, lo que va a suceder es que se te va a romper. Y entonces ya no te van a servir para rellenarlo. En mi casa, siempre mi abuela los rellenó con las patas del mismo calamar. Entonces, para empezar a pelarlo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, la piel, ¿ves? Se va desprendiendo solita. El calamar tiene dos aletas. Las aletas también tratas de quitarle la piel. Si está muy pegada, no importa, se la puedes dejar a la parte de las aletas. Ahí están las dos aletas, ya limpias. Le das la vuelta y empiezas a pelar del otro lado el calamar. Ya que lo tienes limpio, mira, ya se descongeló. Con esta poquita agua, y estoy trabajando con agua fría, ya el calamar se descongeló. Ahora, ya le quitaste la piel, ya está limpio. Ahora lo vas a limpiar de adentro. Desprendes la cabeza y va a salir esto. ¿Sí? Lo pones aparte en un colador. Y aquí guarda toda la porquería, mira. Entonces, lo que vas a hacer es que con el dedo empujas para darle la vuelta completa, como si fuera un guante, a todo el calamar. Ahí le tienes que quitar esto, que es lo que le da sentido al calamar para poder ser firme. Es como una pluma, mira, una pluma transparente. Eso se va a la basura. Y todo el desperdicio que tenga dentro lo vas a eliminar. Y entonces ya te quedó el calamar volteado. ¿Para qué lo volteas? Para limpiarlo bien y para que las aletas se queden aquí adentro. Porque luego sí se ve feo. Y hay gente que le da asco estar viendo el animal tal cual es. Ahora, tomas la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Por aquí los calamares tienen un pico entre sus tentáculos. Los calamares tienen un pico con el cual se alimentan. Vas a apachurrar aquí entre los dos ojos y los tentáculos y ahí ves el pico. Ese pico completito, que es como una bolita así, lo vas a quitar. Luego vas a revisar del otro lado de los tentáculos, de este lado, una cosa negra. Esa cosa negra la vas a tratar de quitar sin poncharla. Esa es muy importante porque es la tinta y la vas a guardar. Los calamares saben mejor si usas la propia tinta del calamar, aunque después la mezcles con la de pulpo o con la que compres, ¿sí? Y finalmente vas a hacer un apretón aquí entre los dos ojos y vas a desprender la cabeza completa. Entonces te van a quedar así los tentáculos ya limpios. Estos no hay necesidad de que los peles y los vas a guardar adentro del calamar y así los vas a ir reservando. Yo te recomiendo que cuando peles los calamares tengas dos coladeras, porque toda la piel del calamar es muy escurridiza y entonces se te va por la coladera del fregadero y puede después tener malos olores. Entonces siempre la basura tírala en una coladera y ya después eso lo tiras al bote de la basura, ¿sí? Entonces pelas, yo ya limpié, desprendes, ahora sacas toda la porquería que hay adentro. Mira, aquí se me quedó la tinta, ¿ves? Ya se me vino solita la tinta. La vas a reservar. ¡Ay! La vas a reservar y volteas. Sacas toda la porquería y entonces ya se desprende la pluma y toda la porquería del calamar, ¿sale? Lo reservas aparte. Se supone que de este lado iba a estar la tinta, pero ya salió solita, se la quitas.
abres los tentáculos, ves dónde está el pico del calamar por donde come, aprietas entre los dos ojos y desprendes el pico. Ahí salió. Y luego ya quitas la cabeza completa. ¿Cómo? Apretando entre los dos ojos y desprendiendo las patitas. Ahí están limpias las patitas y los metes para rellenar el calamar. Ahora, estos calamares chiquitos, en el pueblo de mi abuelo, no sé si todo España, yo creo que sí, pero son propios del mar Cantábrico, donde está el pueblo de mi abuelo, y allá le llaman chipirones. ¿Por qué? Porque no es el calamar grande, es el calamar que cuando lo hierves o lo cocinas, de ser de este tamaño, pasa a ser miniatura. Son una cosa verdaderamente deliciosa. Bueno,